Gustavo Petro confirma que Colombia entregará a Chile a detenido por asesinato del teniente Sánchez. Desatada la guerra por la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes da una respuesta a críticas de la alcaldesa Iracy Hasler. Presidente revela las figuras que podrían sucederlo en La Moneda, de su sector, por supuesto. Argentina registra una de las protestas más grandes de los últimos 20 años contra los recortes de Javier Milei. Muy bien, un aplauso, ya estamos listos y preparados para esta nueva entrega informativa de Talk Show, un show de noticias más conocido como Talk Show por la pantalla de TVMás, siempre junto a Claudia Salas y Felipe Vidal. ¡Bravo, Claudia! Muy bien, les quiero contar que tenemos un gran programa, como siempre decimos, análisis, humor también, porque no, en la medida de lo posible. Ironía. Opinión, sarcasmo. No, nada es tan grave. Sarcasmo. ¿No? Sí. Lo que pasa es que las noticias están pesadas. Recuerden que la política es la farándula de los feos. Que no se nos olvide. Qué buena. Sí, pues. ¿Algún tema que agregar a lo que dijimos? ¿Qué afecta en las noticias, Claudia? Porque hay gente que dice, no, yo, es como cuando los médicos dicen, no, yo no me llevo los problemas a los pacientes. O los psiquiatras, los psicólogos también dicen eso. Sí, es que uno ya tiene cuero de chancho en realidad, ¿eh? Sí. Ahora sí, se produce esta especie de hastío de siempre el portonazo, siempre el disparando, siempre la noticia policial, yo creo que nos tiene medio mal a todos. Así que por eso nosotros también vamos al análisis político y a otros temas también. Es verdad. Y otras hierbas. Pausa breve. Eso es dos minutos y ya volvemos con Talk Show desatado y con cuero de chancho. Viste que los cámaras me dijeron... Y otra hierba, ahí está. Ya lo dije. Estamos de vuelta con las frases. Por favor. Le entregaremos a Chile el asesino. Palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a este venezolano colombiano que fue capturado en Colombia en el día de ayer. Y que sería parte de la banda que asesinó al carabinero Emanuel Sánchez, teniente este sería el autor y hoy mayor póstumo. ¿Este sería el autor material? No está establecido. La fiscalía habla de imputado. Hoy yo vi que estaban diciendo que él habría sido la persona que percutó el disparo. Por eso digo, porque además le hicieron un examen en la ropa y todavía tenía el peritaje, restos que certifican que puede haber tenido polvo. Ahora, con una indolencia, es trabajo de la investigación de la fiscalía. Las imágenes de la prensa colombiana, donde lo muestran cuando es detenido, cuando es llevado mandando besitos. Mandando besitos a la cámara. Lo mismo que hicieron los detenidos acá. Lo mismo. Sí, y muchos dicen que es un código. Acá yo creo que hay que destacar el trabajo de la inteligencia policial y lo que significa Interpol. Sí. Pero, como todas las cosas, tiene la moneda tiene cara y sello. Nuestra frontera. La frontera que tiene más poros que... Porque se fue por Colchane. Pero por eso saltaron la teoría de decir que por paso habilitado no se arrancó. No. Salió por pasos que... Bueno, pero por paso habilitado vuelven personas que fueron expulsadas. Entonces por eso, tampoco una buena respuesta. Por eso, pero vamos al lado positivo, lo capturaron. Por eso. Dos. Sí. Fuera del país, o sea, como dijeron las autoridades. Y fue detenido en Colombia, que hay tratados de extradición. Ahora, además, lo que hay que confiar es que esto sea rápido, idealmente. Hablaban de 2 meses, tal vez. Sí, 2 meses. Porque esto depende solo de la justicia, pero es interesante lo que dice el presidente Petro, porque de alguna manera también hay una intención, si se quiere, administrativa o gubernativa por parte del gobierno de Colombia para agilizar la extradición. Sí, y que fue absoluta con sus palabras. Y eso también tiene que ver cuando hablábamos de, y surgió el debate de cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, etcétera, cuando la idea es que las policías y las inteligencias trabajen en conjunto en esta región. Claro, el tema es que si se escapa uno a Venezuela, Nicolás Maduro va a tener esa misma disposición que tuvo Petro, pero inmediatamente, de salir a hablar, exponerse, que iban a cooperar con nosotros y con toda la celeridad, etcétera. Yo no creo. Entonces está muy bueno, creo, lo que pasó con Colombia es un gran ejemplo de lo que tiene que pasar, creo yo, a nivel regional, porque este no es un tema solo de Chile. Y como suelen ocurrir las cosas, Caricello, de nuevo, acá hubo un monitoreo. A este tipo lo siguieron, ¿verdad? Sí. Pero esa es la parte buena, pero la parte mala es que Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y estuvo a punto de pasar a Venezuela. Entonces, ojo con eso. Hay que hacer un trabajo mancomunado en esta parte del mundo, y lo hemos hablado varias veces acá, respecto a lo que significan estos venezolanos que vienen a delinquir. Sí, vamos con la siguiente frase, dice así. Yo soy un opositor
a las leyes de amnistía. Esto lo dijo el ministro de Justicia Luis Cordero. Es joven, ¿eh? Tiene 51 años el hombre. Es joven. Sí. Bueno, la cosa es que, claro, que plantean y no sé qué hacía en esa propuesta el alcalde una demanda. Van a creer que es algo personal con Carter. Pero el alcalde tiene que hacer ahí. Los alcaldes no proponen leyes ni pero nada. Pero que recuerda que Rodolfo Carter no funciona como alcalde. Rodolfo Carter está funcionando como candidato al Senado. Que no, pero se ni siquiera, porque dijo ahora que quiere ser candidato presidencial y por lo tanto dice voy a competir con el que sea necesario en una primaria. El tipo está con ambiciones muy altas, pero está descuidando su labor como... Ya, pero hace rato, sí, por eso, era panelista de Matinal, prácticamente. Te lo firmo hoy día, grábenlo. Rodolfo Carter, ¿ya? Como lo que tú dijiste, ¿cuál va a ser el costo de bajarse de esa candidatura? Una candidatura a senador. Ah, claro, el canje. Y con pacto por omisión, sí, y por lo tanto claro. Va a salir. Ya, pero por eso, firmo hoy día. Pero entonces, por esto además no tiene ninguna posibilidad, porque esto lo tiene que proponer el Ejecutivo. ¿O lo tiene que promover el Senado? Pero estas cosas en el ambiente de seguridad o de inseguridad, esto, bueno, se replica y muchos ciudadanos dicen, oye, qué buena idea. Bueno, lo que dice el ministro en contra de esta iniciativa es la que propone una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas de orden y seguridad que fueron condenados por algún delito en el contexto del estallido social. Esto ya lo habíamos discutido hace algunas semanas. No es nuevo, pero sí vuelve a poner en la palestra el proceso al cual se enfrenta el general Ricardo Yáñez y por lo cual él anunció su eventual salida de la institución, pero después, eso sí, del aniversario de Carabineros. Que es este sábado 27 de abril. O sea, el lunes podría estar presentando. Porque nosotros ayer hablamos acá del recurso del Tribunal Constitucional, no le fue bien, pero hoy sus abogados presentaron un recurso de amparo, que justamente lo que busca es posponer, suspender, dilatar lo más posible. Recordemos que él ya me voy a acordar el nombre exacto, el próximo 7 de mayo sí. Va a ser su formalización de cargos. Ya, pero el tema es oportuno porque el gobierno no se atrevió a desconocer esta información, que el mostrador lo había publicado, que había llegado a un acuerdo, en el fondo ya se había negociado su salida, que se produciría inmediatamente después de este acto del aniversario de Carabineros el día sábado, y sí. Entonces ya, después de eso me voy. Uh-huh. Sí. Ok, nos parece bien, nada, papá. Entonces quedaron como con un acuerdo, claro. Eso es lo que se había filtrado y el gobierno no lo desmintió. Todo esto a propósito del recurso que se rechazó en el TC ayer, pero, yo le pongo un signo de interrogación a esto, modestamente. Porque al presentar el amparo, entiendo, por lo que reporté, es la última instancia judicial, claro, que puede recurrir el general Yáñez para... Pero hay tribunales que te lo votan en un día. Pero, eventualmente, si se acoge a aquello, en una de esas no se va todavía. No, claro, sabemos. Bueno, ahora, suena Enrique Monraz. Eso te iba a decir. Como el próximo nombres. General director de Carabineros. O sea, son tres, pero este suena más que el hay director una de también. Orden y Seguridad. Claro, y son bastante jóvenes, son de la nueva, sí, generación de Carabineros. Él es de Orden y Seguridad, hay uno de personal y el otro que es el actual general subdirector de... De ahí va a salir, de esa terna saldrá el nuevo director general de Carabineros. Claro, claro. O son cinco, sí, pero estos son los tres que... Ahora, ojo, de repente pasa no solamente en política, lo vamos a hablar con lo que dijo el presidente ayer, que creo que fue un salvadía a plomo. De repente pasa que tú tiras estos nombres y al hacerlos públicos los terminas quemando. Entonces, ojo, ahí, no sería extrañar, claro, que ninguno de estos tres sea el próximo general director de Carabineros. Esto como lo vamos a profundizar después, pero esto tiene que ver también que al lanzar los nombres surgen al tiro un Twitter antiguo, alguien que dijo pacheco, y ahí es un poco para chequear, es un poco para ver si, todo, a dónde salta, a ver si salta el fusible. Vamos con la siguiente frase, por favor, que también tiene que ver con la contingencia y la actualidad. Iracy Hasler vive en Santiago y lo ha hecho pésimo como las pelotas. No lo digo yo, lo dice Mario Desbordes, que va por el municipio de Santiago. ¿Por qué? Porque él ha sido criticado porque no se piensa cambiar de casa. Él vive en Colina y él dice, yo no necesito vivir en Santiago para conocer lo que pasa acá. Él fue carabinero, tiene una noción de lo que está pasando en las calles. Recordó también el periodo de Felipe Alessandri, donde dice, se puso orden, etcétera. Bueno, acá se están un poco peleando, están con un ida y vuelta. Pero perdió la reelección, Felipe, y de hecho, Iracy Hasler apunta también al desorden que hay en la derecha en la nominación de los candidatos y dice que están tirando candidatos de descarte. Claro, entonces bien, ahí Mario Desbordes le manda a decir por la tele que se cuide de los candidatos de descarte. Pero lo que pasa es que ella planteó, ¿cuál es el vínculo, se refiere a Desbordes, cuál es su vínculo con Santiago? Lo han acusado de turismo electoral, ¿se compromete si resulta ser alcalde a vivir en Santiago? Y ahí está, entonces empezaron como que... Ahora, ¿cuánto alcalde realmente viene en su comuna? Sería interesante saber. Sí.
O sea, que yo sepa, tampoco Cathy Barriga vivía en Maipú. Hubo una modificación, hay un montón de alcaldes espíritu, que no viven en su comuna. Una modificación legal, pero entiendo que no se ha respetado mucho el espíritu. Ahora, yo lo vengo diciendo hace rato, Irací Hassler, si tú hacías una encuesta en enero, con razón o sin razón, el peor municipio, Santiago. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que tengan razón o no tengan razón. Hay gente que dice, pero obvio lo que está diciendo. Ya. Y la derecha tuvo que recurrir a su candidato presidencial, sí, Sebastián Sichel, y ahora a otro, que además fue presidente de partido. Entonces, pasa, ¿qué podía la, la pregunta es acá, y lo digo derechamente, lo he reporteado también. ¿La derecha realmente quiere pelearle a Irací Hassler el municipio de Santiago? Muchos van a decir, obvio. No es tan obvio, porque la derecha no les parece, porque el candidato que vaya y pierde el municipio de Santiago es súper complejo, porque el balcón, se habla del balconazo, digamos, te catapulta inmediatamente como una figura presidencial. Y Mario Desbordes, más allá de que yo lo conozco, es una figura de Renovación Nacional, fue ministro, fue presidente del partido, claro, no es una figura desde el punto de vista descollante. De hecho, electoralmente nunca ha ganado nada. Por eso digo. Por votos no ha ganado. Ahora, también, bueno, fue diputado Mario Desbordes, pero claro. Además de Irací Hassler, mandó, no sé si un mensaje, pero se refirió a Aldo Duque, que también va por Santiago, con el Partido Social Cristiano, pero que todavía no ha recibido el apoyo transversal de la oposición, Aldo Duque. Y le consultaron a Mario Desbordes si es que él iba a pedir eventualmente a Aldo Duque que se baje, porque obviamente que acá no, la idea no es que repartan votos, es que se potencia un solo candidato. Sí, claro. Y él dijo que era su amigo y que eventualmente, si es que tenía que llamarlo, lo iba a llamar. Y Aldo Duque ha respondido hoy que él está dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio. En el fondo, que si lo llaman para bajarlo, se bajaría. Yo vi un video que él publicó, Aldo Duque, diciendo que no me bajan, llegaré hasta el final. Pero cambia todo muy rápido. ¿No te acuerdas lo que dijo, Daniela Peñalosa? Sí, también. La actual alcaldesa de Las Condes, cuando hablaba dijo, de su posible reelección, claro, y ya se bajó. Claro, lo que pasa es que en caso de Duque, apenas tuvo un perfil un poquito más alto, le empezaron a encontrar todas las cosas. Y una de esas es que, claro, es conocido como el abogado de los narcos. Y le pasaron la cuenta, incluso Kaiser, que es de republicano, o era republicano, dijo el diputado que son causas, y eso está bien, porque todos necesitan o requieren de defensa, cualquiera. Entonces le estaban prestando ropa, el closet completo. Pero después apareció una foto donde estaba apoyado por Pancho Malo. Entonces ahí empezaron las cosas con verse media distintas. Y desde republicanos también lo planteaban que hubiesen propuesto a este hombre. La propuesta viene más del Partido Social Mario Cristiano. Mario Desbordes, de hecho, le consultaron por el apoyo del Partido Republicano y él dijo que no tendría ningún problema en sacarse fotos con José Antonio Kast para la campaña. Es más, dijo que él había votado por José Antonio Kast y era su favorito. Y que no se arrepentía. Y que no se arrepentía. O sea, el año pasado él decía que los republicanos eran mentirosos, Desbordes, y hoy día está buscando cómo acercarse a los republicanos para que lo apoyen, bajando a Duque, que ya le hicieron también en los medios. O sea, de hecho, Mario Desbordes se cuadró con Sebastián Sichel después de que perdió la primaria. Mario Desbordes, recordemos, fue cuarto. Y era, primero fue Sebastián Sichel, segundo Joaquín Lavín, tercero Ignacio Briones y cuarto Mario Desbordes. Ahora, lo de Santiago es muy interesante porque Aldo Duque representa, si se quiere, las oposiciones o una de las derechas. No es la derecha de Chile Vamos. ¿Cuál sería? La derecha del Partido Social Cristiano, del partido y los ex republicanos. Ahí detengamos un segundo. El Partido Social Cristiano, que no sonaba ni en las cómicas, porque es un partido del 2022. Es un partido relativamente nuevo. Es que es la bancada cristiana, la bancada evangélica. Así es. Ellos tienen poder económico, tienen plata, tienen organización, ya tienen su sede, porque es una religión. Y en el fondo, lo que tiene además una masa crítica militante súper comprometida, que son los cristianos evangélicos. Pero muy cercanos al Partido Republicano. Acuérdate que ellos fueron los que levantaron la moción de censura a la actual mesa, que finalmente fracasó porque no estaban los votos de Chile Vamos. O sea, de RN, la UDI y Opoli de manera masiva. Pero atento a esos partidos, porque como te digo, tienen las bases que le llaman potente, tienen la organización, tienen la estructura, tienen los liderazgos, tienen... Yo no le veo mucho potencial. Ahora, a mí lo que me llama... No, potencial no tienen, pero en el sistema político atomizado como está, tienen poder. Sí. Si no, pregúntale a demócratas. Uh-huh. Si no, pregúntale al Partido de la Gente. Es interesante lo de Aldo Duque, porque también dice, oye, abogado de los narcos,
pero si lo de Aldo Duque, se sabe. Hace 20 años. O sea, es sabido. Aldo Duque además se hace conocido como cuando defendió a la geisha. Y además por su participación como panelista en un montón de programas donde. Y ahora se dice, no, gracias al programa Sin Filtro. Oye, perdóname, oye, pero Aldo sombrero. Duque lo invitan a los programas hace 20 años. Con su look al Capone. La participación en la tele hace que muchas personas sean electas sin tener méritos necesariamente políticos o presentando proyectos, como lo hemos visto, no creo desmerecer a nadie, pero hay figuras que claramente sí, son más reconocibles porque salieron en la tele, Cathy Barriga o Tuiti, no tengo idea, son muchos más. Pero ¿qué es lo que dice, Cordero, en fin. Pero ¿qué es lo que dice el oficialismo de Aldo Duque? Ah, claro, lo levantan porque es figura de la tele y no sé qué. ¿Y qué es al revés? Dicen lo mismo, entonces cuando me beneficia a mí, claro, yo destaco los méritos profesionales del personaje, pero cuando me perjudica, digo, no, este gallo o esta señora llegó ahí por es la verdad, tele. Es verdad. La política jugando a la política nuevamente. Es verdad. Breve pausa, ya volvemos con más Talk Show. Muy bien, hablemos de Hausmann, el café, los que saben. ¿Cómo está, Felipe? ¿Está bueno? Sí, es Hausmann. Bueno. Es una de las marcas de café más famosas de Italia. Llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausmann en www.europasecreta.cl. Qué café, ¿no? Hausmann. Muy bien, oiga, nos quedó una frase que tenemos que. Porque desarrolla una idea súper entretenida e interesante que tiene que ver con que la carrera presidencial ya agarró vuelo, parece. Mira, ahí está lo que dijo Mario Marcelo. El ministro, me alivia mucho, dijo el hombre. Y eso aplica. Yo pensé que era un tema claro, porque el un presidente resultado económico, una estadística. Dudaron nombres de que le gustaría a él, de su sector y todo, y no nombró a Mario Marcel. Claro. Que además en la previa había sido como el nombre que tenía la prensa a mano y que cada vez que había una entrevista, claro, como el domingo en Tolerancia Cero con el ministro Elizalde. Claro, es como... Yo no encuentro tan tierno. Además que en vez de picarse dice, me alivia mucho porque no quería... Claro, como que en el fondo si el presidente te nombrara, te estuvieran ungiendo. Hay otras que han dicho que tampoco están interesadas, como Camila Vallejo, que también la nombró. ¿Alguno encuentra que una torpeza de parte de Boric? Yo también encuentro. Anticipado, porque cayó en el juego de relajo con, con la prensa. Porque dijo, Pato cojo. Creo que muy pronto para decirlo. Pero, entonces, lo dice. Pero lo dice. Entonces, y dice siete nombres. Pero, eso, sí, pero sé que hay liderazgo tremendamente potente en el interior del gobierno y también fuera de él. Me atrevo a mencionar algunos. Para no quedar mal con nadie. Liderazgo como el de Yanet Jara, el de Carolina Toá, la ministra Vallejo, el del diputado Gonzalo Winter. Pero no, Botano, parte diciendo creo que muy pronto. La diputada Chirardini, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, que dicen que fue un salvadía de plomo porque oye, para la reelección. Le pasó a demasiada gente, no tiene sentido. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Esto demuestra... Yo creo que justo le he nombrado al ministro de Deportes Pizarro, que también el CAI se podría haber sido nombrado. Yo creo que aquí el presidente, como es vivo, porque el hombre es vivo, primero está en una reunión que iba a ser en off y en on con la prensa en La Moneda. Ese es, mira, no, esa sí que yo no la conocía. Eso es ingenuo. Por, además, pensar que un desayuno con la prensa va a ser en off es que no entendiste nada. Y de hecho fue en on al final. Primero, demuestra que el presidente es muy vivo, porque en los nombres que da hay personajes... de su sector, Frente Amplio y PC, y del socialismo democrático. ¿Correcto? Claro. Claro. Y Álvaro Elizalde. Claro. El tema acá es que queda demostrado que cuando tú dices siete nombres es porque no tienes ninguno. Y el único que suena, el único nombre que suena hoy día en las encuestas es Michelle Bachelet. Y a ese personaje... no bueno, lo nombró. A propósito de esto, reaccionó Matei. Evelyn Matei, que él ya a esta altura como que casi corre solo, aunque haya primaria, lo que quieran agregar de nombre en la derecha. Y la prensa va a buscarla. Claro, que al final todas estas decisiones se toman con encuestas. Y la que encabeza la encuesta es Evelyn Matei. El tema es otro. El tema es que ella misma fue consultada y dijo... Nadie es descollante. Exacto. Descollante. O sea, es buena nadie se dispara. Sí, había que tomarla. Pero... como cuando ayer, pero viste, al principio, pero cuando, al Bachelet, cuando Bachelet echó la talla y que le pusieron una banda por no sé qué reconocimiento que estaba recibiendo, sí. Y dijo, ay, y se trapicó y te dijo, es que me pongo nerviosa ahora que me ponga la banda de nuevo. Sí. Entonces, es divertido porque en el fondo al tiro todos saltan, ¿qué estoy queriendo decir? Porque si hay alguien que realmente le podría hacer el peso a Evelyn Matei, que hoy día está en cumbrar la encuesta... y no y lo ha manifestado diciendo no me interesa, pero si la urgencia yo digo lo amerita, en una de esas va a un tercer periodo y esa pelea estaría es buena. Es un problema serio
no voy a hablar del PC, no porque tenga animadversión, sino que porque el Partido Comunista existe en Chile hace mucho tiempo, pero sí el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio llega a la dirigencia estudiantil, salta rápidamente al Parlamento, llegan a ser gobierno y, para decirlo en jerga política, mataron al padre. Porque Claudio Rego, Álvaro Elizalde, Carolina Toá, Ricardo Lagos Ver, nombré esos cuatro, ellos ya quedaron atrás. Sí, pero el problema del liderazgo del Frente Amplio es que, salvo Tomás Bodanovich, cuando pide a los militares en la calle, comienza de alguna manera a marcar en la encuesta, pero hoy la izquierda, de nuevo, tiene a Michelle Bachelet, y eso debiera ser un análisis profundo del Frente Amplio respecto a cómo no hemos sido posible de generar nuevo liderazgo, salvo el del presidente Boric, que, bueno, hoy día está a las patas con el 30%. Pero interesante ese análisis, porque tiene que ver con, por ejemplo, la derecha, que tiene ausencia total de nombres importantes para cargos medianos, alcaldía, gobernador. Tiene crítica. Tiene muchos nombres. Pero tiene una candidata potente, que es Evelyn Matthei. En la izquierda, el centro izquierda en general, tiene más nombres para cualquier cargo y bastante idóneo alguno para gobernadores, alcaldes, todo eso. Pero no tiene una cabeza importante para postularla, para hacer la continuidad de un gobierno como este. Ahora, muchos dirán, porque el gobierno no ha dado el ancho, dirán algunos, pero igual se supone que desde la centro izquierda, para aglutinar PC, Frente Amplio y Socialismo Democrático, es curioso que de nuevo es Michelle Bachelet. Sí, es con un comodín. Ahora, con todo respeto, también la derecha, Evelyn Matthei. Sí. ¿Qué pasa con los Belolio? No, estoy dando nombre. ¿Qué pasa con los Macaya? ¿Qué pasa con la Hoffman? Nada. Oye, Argentina. Sí, Argentina. Noticias internacionales. Ayer estaba celebrando todo el gabinete del presidente Javier Milei por una cifra que no sabía hace mucho tiempo. Estamos hablando del superávit fiscal de 0,2% del PIB en el primer trimestre en Argentina. Y él dice que es una hazaña a nivel mundial. Señaló que pueden afirmar que el gobierno tenía razón y que su plan está funcionando. Con este plan se refieren a la famosa motosierra que recortaba el gasto público, la inversión, los cortes también para la educación superior, que eso generó también unas marchas bien importantes el día de ayer. Y la verdad es que a mí me llama la atención porque él dice que este superávit significa que ya recorrieron la mitad del camino, imagínate, lo aventurado, que ya recorrieron la mitad del camino para volver a alcanzar la prosperidad y que además es una piedra que marca, digamos, el comienzo de la reconstrucción total de Argentina. O sea, bueno, ya estamos hablando de una cosa. Los expertos apuntan que, claro, este superávit se produce básicamente por el recorte absoluto de todo tipo de ayudas sociales. Obras públicas, o sea, todo. O sea, no soltó un peso más del Estado, claro. Entonces, si no estáis dejando a todo en la inopia, claro que iba a tener recursos. Callero, pero es que ese es el tema, que él se está fijando en cifras macro, entonces al final es burlarse de la gente. No, te digo algo. Porque ¿cómo le afecta al bolsillo? A ver, cayeron los salarios formales, la gente no está consumiendo, y eso es lo que quiere también Javier Milei, porque dice que a mayor consumo, menos ahorro, que haya estancamiento de la economía, qué sé yo. La gente no tiene plata, la inflación es tremenda. Entonces, en lo real, en la microeconomía, están igual o peor. Que lo que pasa es que ahí está, muchas de estas medidas, yo me acuerdo años anteriores y en otros gobiernos de la Argentina pasaba lo mismo, que son muchas de estas son las medidas que les pone el Fondo Monetario Internacional para poder prestarte plata. Tenéis que entregarme estas cifras y estos números, y estos están dispuestos a hacer esos sacrificios que son momentáneos, es que son falsos. Y pasajeros, solamente para poder cumplir con los números, para que te sigan prestando plata, porque si no, no tenéis para pagar ni siquiera los intereses. Entonces esto tiene que ver, digamos, la presentación de balance. Claro. Hacerlo en jerga contable normal, con balance medio arreglado. Muy argentino. Si en el fondo dejaste de subvencionar todas esas cantidades de cosas, mismo salieron, estás ahorrando toda esa plata. Y por plata, eso salió y ahí tenés la cifra, la multitudinaria protesta de ayer, que fue pacífica, marcha de los estudiantes y de otra gente que se sumó precisamente porque no están entregando los recursos para que las cosas funcionen. Pero Milei se burló. Milei los trató de lágrimas de zurdo. Así es. Dijo a los que desfilaban que fue multitudinario. Pero básicamente tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que además las medidas de Milei son tan drásticas y los argentinos no están acostumbrados, que reclaman por eso, no solamente por el alza del costo de la vida y de las cosas básicas, sino también de cosas que eran intocables, como la propia Universidad de Buenos Aires, que era una más prestigiosa. La UBA va a tener que cerrar su radio, por ejemplo. Por eso, y un montón de cosas más. Entonces ahí la gente empezó, mira, le pusieron a escribir un montón de pancartas y letreros en los cuales se manifestaban contra Milei, porque... ¿Lo puedo leer?
Sí, claro. No, ya pasó ya. No, dice Milei, ya sé que te gusta, pero andate a la concha de tu hermana. Sí, parafraseando no, Donini. No, y además molestándolo por el tema de que a mí no me habla el perro, por eso decidí estudiar. Y, en el fondo, mira, esto tiene que ver con... Sin ciencia no hay... Conan, ¿saben quién es Conan? El perro. Ese está bueno. Que perro. Porque a él se le murió su perro y claro. Él gastó $50,000 para clonar a Conan. Y obtuvo a un Conancito y también a otros perritos. Y él dice que su hermana, él está... Su hermana la acompaña a todos los viajes, etcétera. Dice que su hermana tiene el poder de comunicarse con los muertos, entonces que a través de su hermana él se comunica todavía con Conan. No, no ha sido un personaje. Esto como, ¿esta sección es actualidad o fenómenos paranormales? Yo que me confundía, no es mañana fenómenos paranormales. ¡Duende! ¡Duende! En todo caso, lo que te quiero decir es que Argentina siendo Argentina, porque en el Argentina fondo... Argentina siendo Argentina. Claro, porque tú, ¿cachai? Es como el tango cambalache. Mira, los perritos. Sí. Y esto lo vienen graficando hace ya 100 años. O sea, Argentina es una cosa, como dicen, no hay que tratar de entenderla, hay que quererla, porque Argentina es así, tiene estos personajes... Es una locura, sí. Pero si él en la campaña... Decía que quería hacer un libre mercado de, bueno, de armas y de órganos. Así como para no traficar pero órganos sí, y que claro. Se vendieran. El hombre, por supuesto, el hombre dijo prefería las mafias, que por último empezó a explicar y su admiración por el capo. No, el tipo es un personaje. El punto es que tiene una masa crítica que lo apoya así a rajatabla. Y esto es muy gracioso. Tenemos mira, a Conan. Mira, escuchemos esto, por favor, porque a los argentinos son geniales que se toman todo incluso a la broma. Escuchemos. A ver, protocolo antipiquete. Tanto que van a ir a reprimir, que esto, que aquello. Tenemos a Conan. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a hacer? Porque yo veo un solo milico reprimiendo a la gente. Y a Conan, te lo hacemos cagar. ¿Estamos? A ver, los argentinos son geniales. Son geniales, sí. O sea, bueno, ¿cachai? O sea, tienen un sentido del espectáculo no como y del humor, show. De otro como talk show, show de noticias. Estilo argentino. No, no, son personas. Ah, porque mañana en ADE. Ah, sí, porque Encuentro Nacional. Oye, está barata la entrada para nadie. Sí, como 2 millones de veces. Encuentro Nacional de la Empresa. Y dirá, ¿y quién tiene que ir a Argentina? Bueno, porque viene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La que se escapa ahí con las frases. La semana pasada dijo que había antecedentes de que había células de Hezbollah en Iquique. Y después se desdijo. Y ahora dijo que. Y después dijo que le iba a entregar los antecedentes a la ministra de Interior. De manera privada y secreta. Exactamente. Y mañana está en ADE en un clima un tanto tenso, si se quiere. Desde el punto de vista de los empresarios, con declaraciones del presidente de la CPC, de la directora de Icare, Karen Tal, de otros empresarios, y por el lado del gobierno también lo que ha sucedido, por ejemplo, con la implementación de las 40 horas y también del futbolito del ministro Grau. Todo eso, muchos sostienen, en un ENADE que tiene a los empresarios, al gobierno y también a la prensa. Oye, a propósito, recordemos que se llama contra el inmovilismo y que tiene que ver con seguridad y economía. Así que vamos a ver qué pasa a contar de mañana en ex Casa Piedra. Y a propósito de la atención que tú mencionabas y de Argentina, ¿quieres leer mis apuntes? Dice comunista y corrupto, ¿sabes por qué? No, pero no le diga eso? Así al pollo. ¿A quién le dijeron eso? El pollito no. Ah, no, que como no lee. Bueno, a veces en Instagram sí nos dicen, pero no. Eso no importa. Saludos a los compañeros. ¿A qué te refieres con eso? No, broma. Comunista y corrupto fue lo que le dijo Javier Milei a Lula. Exacto. Entonces ahora Javier Milei le envió una carta a Lula da Silva, pero él no la ha leído. Sí, lo leí, eso que digo. No es, o sea, uno podría decir, como mira, le hizo el desaire. Resulta que esta carta la tiene el canciller, que en este momento no está en Brasil y que por eso no la ha leído. Pero lo que dijo Lula es que apenas lo haga, él va a salir a decir en una conferencia de prensa cuál era el contenido de esa misiva. Ahora, encuentro bilateral justamente por este tipo de frase, no sé, pero ni de lejos. O sea, de nuevo... Van a tener seguramente, y aquí toco de oído, seguramente van a tener que ser las cancillerías de ambos países los que intenten limar asperezas. Sí, claro. Porque hoy día los condoros de los presidentes. Claro, porque además los descargos son a ese nivel. Sí, ¿verdad? Y hay un problema serio porque para Argentina, Brasil es muy importante y para Brasil, Argentina también. Es verdad. Son las dos potencias de Sudamérica. Potencias sudamericanas. Hay que decir lo siguiente, les quiero presentar nuevamente a Suavit y les voy a recordar la importancia de contar con un suplemento natural, que está creado en base a vitaminas y minerales, que contiene maqui, potente antioxidante, tiene coenzima Q10, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento, también tiene colágeno hidrolizado, esto va a ayudar a la elasticidad y la suavidad de tu piel también,
y alivia las articulaciones. Bueno, y tiene zinc, que es súper importante también porque fortalece el sistema inmune. Así que ya lo saben, compra tu suplemento natural en www.sudavit.com, con despachos a todo Chile, y también lo pueden hacer en estas direcciones de Naturland. Ya lo saben, entonces, me quiero, me cuido con Sudavit, te lo recomiendo, de verdad, te lo recomiendo, pruébalo. Vamos a la pausa, volvemos con más talk show. Estamos de regreso. ¿Usted sabe realmente por qué varía el precio del gas? ¿Cree que es una conspiración? No es una conspiración, Lipigas lo está explicando. 80% de todo el gas de Chile se compra a Estados Unidos y como el invierno ya fue más largo, usaron mucho más gas. Eso hizo variar el precio para nosotros. Lo bueno es que Lipigas tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco estas alzas. Entre a laverdadelgas.cl, descubre cómo ahorrar hasta 7.500 pesos y cómo acceder a estos descuentos en www.laverdadelgas.cl. Ahí está, laverdadelgas.cl. Tipo matemático y todo, más o menos, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua caben en este jarro? Más o menos. Yo diría, ¿medio litro? No, un poquito menos de medio litro. No, 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 300 centímetros cúbicos. 300 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Cuando mucho, porque es una taza grande, este es un tazón. Claro. Es que la taza, esa, por ejemplo, esta ya es de 150, te diría, claro, yo. Que es perfecto de House, para nada, sí, perfecto. Esto puede ser 250. Claro. La gente preguntará, ¿están haciendo un experimento químico? ¿Van a hacer clases de química? No, no, no. No es descartable, ¿ah? ¿Eh? Hoy día la televisión se hace de todo. Lo que pasa es que comenzamos con una nueva sección. ¿Cómo se llamaría? Porque el equipo multidisciplinario... Que llegó para quedarse también. El equipo multidisciplinario todas ve más allá del horizonte, como dice el himno de la U. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cuánto cabe en...? Por ejemplo, es capcioso. Chile, larga y angosta faja de tierra. Tú lo llevas a otros continentes. ¿En qué países cabría Chile si uno hiciera un ejercicio? ¿Qué o países? Al revés. Claro, porque, vamos, por favor. Porque si tú unís Chile, por ejemplo, llega de África hasta donde, hasta Suecia. Y, vamos, por y favor. Y aquí, por ejemplo, mira. Mira. Ahí está, pues, ¿viste? Fíjate que esta joven tiktokera sobrepuso el territorio chileno a una serie de imágenes de continentes como Europa, América, mira, y África. Destacando que con facilidad podría ser una carretera entre Portugal y el norte de Noruega. Claro, o de Suecia, que ahí está. La TikToker expresó sorprendida que Chile podría albergar, de hecho dijo, what are you talking about? Pero tiene que podría albergar cerca de 11 países, pollo, mira, mira, a desde, lo largo de su territorio. Desde Alaska hasta Baja California. Exactamente, con base que se ubica en Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Eslovaquia, República Checa, Portugal, Eslovenia, Estonia, Lituania y Lituania. Mira, y en la parte Latina de América del Norte, donde estaba Canadá, también Chile. Es que tiene Chile 4.329 kilómetros de largo. Exactamente. Es entonces, un mira, país muy, muy largo. ¿Eh? Desde Sudán hasta Rusia llega. Delgada. Ahora, faja. Mira, de Sudáfrica. Larga y delgada faja de tierra. De Sudáfrica hasta la Antártica también. Sí, señor. El largo. Pero son 4.000. Y mira, este es interesante. Está bueno, ¿no? Países de Europa que podrían estar perfectamente en el territorio nacional. Es lo que acabo de decir. No, ¿eh? Pero hay Países Bajos, Irlanda, pero Dinamarca, si Bélgica, decir, pues, Eslovaquia, todo eso. ¿Te fijas? Está bueno igual. Está bueno el ejercicio. Bien, seguimos con. ¿Cuánto cabe en...? Esa parte no te caché. ¿Cuánto cabe en...? Claro, porque en... tiene que ver que con... abierto. Punto suspensivo. ¿Cuánto claro, cabe en...? Punto suspensivo. No es dos puntos. Esto no es la... Esta no es la cama de Julio Iglesias. No. Ni la chino... mayor cantidad de personas en una cama individual. No como la del Chino Río, tiene una cama enorme. De cinco plazas, según sí, él, claro. Bueno... El récord mundial no, de la mayor cantidad de personas que caben en una cama individual lo tiene Chilling Men Furniture Company en China. Fíjate que en septiembre del 2013... Están aburridos. 54 personas en una cama individual estándar. Estamos hablando más o menos para que se entienda una cama de una plaza. Ya, pero eso es metro y medio por dos. Dos de largo y un metro y medio de ancho, la cama puede estándar. Ser, puede sí, ser, sí, porque claro, la claro, King tiene dos por dos. Exactamente. La otra... La Super King, esa es la de la dos por dos. Pues la otra es yo, por 80. Ejemplo, necesito una cama grande cama, porque si no quedo con las patitas no, la, colgando. De una plaza, de dos plazas, King plaza y, media. Y Super King. ¿Ah, esta es plaza y media? No, existe la cama también, de plaza y media también. Sí, pues. Sí, no, claro. 54 personas. Yo en mí una época, un cuarto de plaza. Yo, claro, uno. No, me voy a dar vuelta o me caí. No, uno, sí, uno en urgencia. Pero, ¿y cuántos sea, tipos? 54 personas. ¿Qué hicieron? Increíble, ¿ah? ¿Eh? Apretadito. Ahora, el olor, digamos, pero no, bueno. No, pero
en esos programas de concurso de sí, de pues, como Don Francisco, cuánta gente y ya, ya lo tienen que aguantar, mira. Sí, pues. Ahí está, ¿ves? Oh. Sí, pues. Igual ahí se hace. Cacha la onda. Se toman en brazos. No, se para que no se caiga nadie, para poder cumplir, sí, tiene que tener una cantidad es de tiempo. Es como, ¿te acordás lo que hacíamos en Así Somos? ¿Cómo se llamaba el juego ese que hacíamos? ¿Te acordás? Sí, el Twister. ¿Te gustaba poco? Apretadito. ¡Ya! ¡Seguimos! Esta cuestión uno la veía en el sábado gigante. Sí, ¿cuánta gente pero acá, entra en un Fiat 600? Oye, pero lo acabo de decir. Acá no me escuchan en este programa, yo lo dije hace un minuto, igual que en la radio, me copian todo. Bien. Te conté que en un programa de Francisco se me acuerdo, las tardes. Seguimos con nuestra sección que lleva por nombre. ¿Cuántos caben en un SUV, por ejemplo? ¿En un ¿Cuántas qué? Personas dicen que caben en un SUV compacto? Ah, en un, en un Suburban. No voy a dar la marca, pero lo digo igual. Suzuki batió el récord. Los responsables de la, firma japonesa en España. Tiene 5 puertas. La gracia tenía un Fito que tenía 2 nomás. Aseguran que han batido el récord mundial de personas dentro de un coche, que en realidad no es coche, es automóvil, porque el coche en Chile es para las guaguas. Ojo, porque el número tiene un truco. Solo aplica para el modelo Vitara, el SUV de tamaño mediano y uno de los productos más populares de la marca. Ahí, 23 jóvenes de talla media. Ahí yo creo que varios salieron pololeando. Sí, porque cachas van. Sí. Al menos apretadito. Oye, apretadito. 20 segundos tuvieron, ¿no? Ah, porque al menos tienes que estar 20 segundos, porque si no el récord no corre. Pero súper apretado. ¿Cuánto es? Sí. 23. 23 jóvenes de talla media. Claro. O sea, por ejemplo, el José no clasifica. Entra y se llena. Claro. Y el chango tampoco, porque sería ventaja. Claro. O sea, Gabito. Oye, pero con el traje. Pero con el traje de Cersei. Ahí está, ¿ves? Bueno. Está bueno igual el concurso. Bien auspiciado. Sí. En fin. Seguimos con. ¿Cuántos caben en ¿Cuánto? Mayor cantidad de alfileres en la cara. No, acupuntura. Pero, espera, ¿pero esto es acupuntura? No, eso es de otro programa. Pero tiene que ser acupuntura, alfileres. Oye, fíjate que el chino Wei Shangshu es un maestro de la acupuntura. Cámbeme la música si se puede, por supuesto. No, ¿sabes cómo se dice alfiler o aguja en el chino? Sí, pero esa. No, pincha. Oye, pero eso es como. Bueno, ahí va, ¿eh? Mira, ¿eh? No, me está iluminando. Ah, pero son cachai de acupuntura, son esos finitos, po. Pero sí. Ya, pero ¿me estás escuchando o no? Bueno, estas agujas se las puso en el cuerpo para estimular algunos puntos nerviosos. Muchas gracias por la música. Y como tal, es capaz este hombre de disimular el dolor que provoca cada uno de los pinchazos. No, aguanta no. Tanto que logró ponerse un total de 2009 alfileres solo en la cabecita y parte de su cara. ¿Qué, ¿habrá parte más sensible? Sí, yo creo que los párpados, de hecho, no tienen los párpados. No, y fíjate, tampoco la comisura de los labios ni. Exacto, ni porque si no, ¿cómo habla? No, pero además de eso, porque debe haber zonas que están restringidas. Si el hombre tiene que saber, yo no llegar y pincharse, el hombre ya ha tenido técnicas de acupuntura. ¿Y para la poder gente, viste lo que hizo? Sí. ¡Oh! Dijo. Entero. ¿Estás pinchado? ¿Tú alguna vez estás clavado? Muchas veces, ¿quién no? Pero está más pinchado que al Mariposa Museo. Está más pinchado. Bien. ¿Cuánto cabe en la parte del en? ¿Te gustan los marshmallows? Me encanta. ¿Las malvas? Malvaviscos. Claro, ¿te gusta? Sí, las sustancias. ¿Cuántos te has metido en tu boca? Me entran no a. Pero sí, ojo, sin masticarla. Pues no, sin, no, sin obvio, moler. Pero más o menos. 8. Ah, eres goloso. Bien. Pero si no ocupan espacio en el aire. Jack Black. El actor famoso. Exactamente, que es conocido en Hollywood. Tu caché que es la más científica, trabajó así en la NASA. Señor. Sí, señor. Se fue a negro, ¿verdad? Porque era apellido Black. Fíjate que. ¿Y no se llama Jack? No, así le dicen. En la familia, tiene correcto otro nombre. Ahí está, mira. Le decían Jack. Bueno, para la Black, música, mira. Y también es seco para meterse marshmallow en la boca. Se parece a Boric. Se parece un poco. Se parece un poco a Boric. Sí. Cuando estaba con retención, ¿se acuerdan? Sí. Mira, mira. No. Ah, pero viste, se lo acomodan. Le van colocando, mira. Pero esto es un tema humorístico. Oye, pero el asunto es que los marshmallows, como digo, más allá de acomodárselo, Felipe, no son sólidos. O sea, son no, sólidos, me explico, pero tienen una capacidad para poder hacerlos más pequeños. Pero este gallo es el loco. Sí, ahí empujándoselo, ¿eh? Ahí se me ha pillado.
Abajo dice. Claro, pero el GC, claro, no, nadie habla chino acá. ¿Ah? Mírame, no, viste. No, no. Claro, el chiste era contenerlo. Claro. No, no pudo más. No pudo Panchito, ¿eh? Jack Black, el récord. De haber facturado en esta gira yendo a Japón. Sí, pues, oye, pero. Los japoneses le encantan. Además, a la gente le gusta porque es un actor famoso y hace sí, claro, cosas. Y divertido, ¿eh? Jack Black, ¿viste? Muy bien. Divertido. Ya, bueno. Y cerramos. Y seguimos con. ¿Cuánto caben? Cerremos. ¿Cuántas bombillas, no decir pajitas, para evitar la popotes, talla? Claro. ¿Es capaz de meterse en su boca este hombre? Corre video. Este joven indio, Maloj Kumar Mahmarana, de 23 años, logró entrar en unas particulares páginas del libro de récord Guinness. Fíjate que este hombre... No. 459 bombillas. Ahora me contaron que en la boca por al menos 10 segundos. No le, los vecinos no le cuentan nada, fíjate. Mm. Porque es súper hocicón. Bien. Muy bien. ¡Ah! Ay, claro. Ay. Y dicen que es muy flojo, ¿ah? ¿Eh? Es conocido como él. Bien. Fíjate que él destronó al hombre que tenía el récord anterior, que fue el 2009, Pollo, que logró tener 400 pajitas en la boca. Este gallo, como dijimos, 459. O sea, ya, pero... le ganó por 59 pajas, básicamente, ¿cachai? Sí, claro. O sea, no, no buscó una más, sino que quiso ganarle por más. Thomas Jacob Black. Pero ¿el actor? Conoce, el actor, claro. Thomas claro. Jacob Black, pero más conocido como Jack Black. Exactamente. Porque la familia decía Jack, los claro, papás le decían Jack, entonces ¿para qué sí, le decían? Y, era porque el nombre venía del tatarabuelo, claro, esa, el ponerle el Thomas. Ahora, Jacob, en el caso de este Black, indio, del tema que estamos viendo, pues yo te pediría por favor que fuéramos no, acorde al tiempo. Llegando aportes. Es Manoj Kumar Mahmarana, más conocido como Pancho el DJ. Muy bien. Bueno, esta sección igual. Hay que decirlo, hay que ser honesto en la tele, ¿eh? Pocas veces ocurre. Esta sección igual es como un derivado de los récord Guinness. Absolutamente. Que, ¿llegó para quedarse? Sí, llegó para quedarse porque igual es divertido ver esto, ¿o no? Divertido. Claro, porque si tú me dices, oye, récord mundial de atletismo, récord mundial, qué sé yo, de encestar en un aro o una pelota de básquet. ¿Pero cuál es el título que le pusiste? Rayuela. ¿Cuánto cabe en...? Que podría ser también cuánto te entra. También. Porque, pero no necesariamente, porque no, por ejemplo, personas. Eso. Porque lo del vehículo era cuánto. No es cuánto te entra, sino que cuánto entra. Eso es. Pero también puede ser cuánto cabe en. Recibimos propuestas de nuestro público. Pausa y volvemos. Ah, no, sí, pero antes recordar, por supuesto, se acerca la gran noche de la Corazón 2024, el evento más grande y querido de Chile, con la actuación estelar de Paula Rivas, Santa Feria, Noche de Brujas, Zumba, Le Primo y Gino Mella, más toda la figura de tu radio Corazón. No te pierdas un fiestón como ningún otro, la gran noche de la Corazón 2024, este sábado 15 de junio a las 20 horas en Movistar Arena. Entradas a la venta por Punto Ticket. Ahí está. Esta es la ¡bravo! Vamos a la pausa. Ya volvemos en el Talk Show. ¡Vámonos! Para hablarle de Clínica Dana, que con más de 15 años de experiencia tiene todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Sus especialistas se encuentran inscritos en la Superintendencia de Salud y están ubicados en Portugal 12, oficina 25. Esto es una cuadra del Metro Universidad Católica y nos quieren contar esto. La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica en la cual se va produciendo destrucción progresiva de los tejidos de soporte que rodean al diente. Esto sin tratamiento termina inevitablemente en la pérdida de los dientes. ¿Cómo reconozco si tengo enfermedad periodontal? En general hay sangramiento de la encía, supuración y en estados más avanzados movimiento de los dientes en forma de abanico hacia adelante. Esto se previene yendo al dentista y haciendo el tratamiento periodontal que corresponde. La prevención de esta enfermedad es lo más importante, ya que no existe nada mejor que los dientes naturales. Cualquier diente natural va a ser mejor que una prótesis. En el caso de pérdidas totales o parciales de la dentadura, en Clínica Dana contamos con implantes dentales, los cuales pueden ser instalados de una sesión para la otra.
Muy bien, aplaudimos a Lápiz, al señor Lápiz, ya está en este bloque también. Cada vez más largo el bloque de Lápiz. No, no, no. Al final, preparemos un número hacia el final del segmento, porque vamos a lo que nos convoca, las ilustraciones y dibujos de Lápiz, que siempre son tan reconocidos y apetecidos. Parte con lo siguiente de los destacados del lunes. Reapareció una rana. Así es. Fíjense que está descrita ya hace 130 años en lo que era un libro que se publicó que se llamaba Suplemento de los Batráquios descritos en la historia física y política de Chile de Claudio Gay. Se llama así el libro que, como digo, en 1902 publicó el alemán Rodolfo Philippi, quien fue profesor de botánica y zoología en la Universidad de Chile y director del Museo Nacional de Historia Natural. En él se describe una rana que él llamó Cystignatus vitatus, que se le conoce popularmente como la rana de pecho espinoso del Malleco. Bueno, la cosa es que esta rana adulta puede medir entre 5 y 6 centímetros de largo, su color es amarillo y negro, y la raya es amarilla con borde negro, como muy bien la está ilustrando Lápiz, que de estas cosas sabe, de ranas y sapos experto. La cosa es que aparentemente come insectos durante el día y se esconde durante la noche, o permanece sumergida en el agua para protegerse de los depredadores. Pero es una especie que de repente se ve poco, y dijeron, es la misma rana que describieron en este libro hace 130 años. Así que ahí está, qué bueno, por lo inestable y lo difícil que está el ecosistema frente a la acción humana y de otros depredadores y animales que se... Bueno, tenemos otra noticia también destacada de Lun, que tiene que ver... Lápiz, ¿cómo te has sentido? Sí, porque estuviste jodido hace una semana atrás, ¿te acuerdas? Bueno, la cosa es que están contando de que hay mayor cantidad de contagios de influenza y de COVID. El COVID no se fue, no estaba muerto. Fíjense, andaba... Bueno, la cosa es que hay un informe de circulación de virus respiratorio del Instituto de Salud Pública de Chile y la cifra de contagio de virus respiratorio aumentó significativamente este año. Todos conocemos a alguien que está medio jodido, ¿no? Virus respiratorio, rotavirus, cuánto bicharraco circula, que te jode la guata, que te duele el cuerpo, que te duele la cabeza, algunos con fiebre, otros sin fiebre, con malestares de todo tipo. Entonces, y a eso le sumamos los virus respiratorios que se expresan a veces con tose o con ¿cómo se llama? Con bronquitis obstructiva, que uno dice, ¿qué creen? ¿Tenemos? Bueno, todo el mundo está afectado. La cosa es que ha subido la cantidad de contagiados y de los que más están circulando, como te contaba, está el COVID-19 y la influenza. O sea, estamos llenos de bicho. Hay que cuidarse, protegerse y, como decía por ahí, evitar los cambios de temperatura, porque también tiene que ir con eso, baja la defensa. Los cambios de temperatura se obedecen que la gente dice, ¡oh, es sol! Pero no es sol y la temperatura del verano. 23 grados, 24 grados la máxima, y tú dices, no, dando traje de baño. No, pues viejito, estamos en otoño, váyanse cuidando, y la que hay un pic de temperatura alta durante el día no significa que se mantenga. Las temperaturas la noche bajan y la gente además se levanta muy temprano y se come unas temperaturas bastante bajas en la mañana. Bueno, también destacado Lun, fíjense, una señora se llama Lidia Figueroa, ella trabaja en una empresa que ya aplicó el tema de la jornada y el ajuste de la cantidad de horas a trabajar. Dice, trabajar solo 4 días a la semana me ayudó a tener una vida mejor. Claro, por la ley de 40 horas que se va a aplicar en forma gradual. Bueno, entra en vigencia este viernes 26, la primera etapa, que va a bajar de 45 a 44 horas recién. 45 a 44, una horita menos a la semana. Pero, como se espera, va a ir disminuyendo paulatinamente con los años, pero hay gente que está conversando con sus empleadores, discutiendo cómo lo arreglamos este asunto ahora y para siempre. Bueno, la cosa es que algunas empresas, como digo, aplicaron la fórmula de 4 días trabajados más 3 de descanso, como lo faculta también la nueva ley de compañía. Sí, claro. Esto va a ser obligatorio recién por allá por el 2028. O sea, faltan 4 años para que esto no haya quien no aplique esta normativa. La cosa es que Lidia lleva 2 años en un entorno circular, bueno, y dice que le dio estabilidad. Tiene un hijo y esto le permite estar más tiempo. Y es verdad, yo creo que esta cuestión es conversable. Mientras no afecte la productividad, claro, ni la disciplina, porque dicen, no, yo es que pensé que era el lunes. No, hombre, a veces, la verdad es que había un tema que los lunes la gente, sobre todo en algunos rubros, no llegan los lunes. Se pasa de nada, entonces, no hay excusa. ¿A quién no? En fin, estos fueron los destacados del lunes. Muy interesante la siguiente información, tiene que ver con Dinamarca, que ha dado un paso importante para ser un verdadero exportador ecológico. ¿Por qué? Pues le van a concesionar parques eólicos, pero marinos.
no terrestre, o sea, van a poner estos tremendas con aspas, estos, ya en el mar adentro. Y, no sé si están adentro, pero al menos capturan cantidad de viento. Y ahí están viendo cómo hacen, porque es una licitación, como digo, van a poner en marcha este procedimiento de contrataciones públicas para nuevos parques eólicos marinos. Lo van a ir en 6 zonas, pero van a producir una cantidad. Dice, estamos encantados de anunciar el mayor procedimiento de contratación de energía eólica marina en Dinamarca. Tanto así que van a poder exportar, fíjate, a otros países cercanos. Va a permitir dotar de esta energía limpia a 10 millones de hogares daneses y europeos. Y de esta electricidad verde también podría utilizarse para producir hidrógeno y otros productos en la sustitución de los combustibles fósiles, que es un proceso que se viene, pero ha sido lento. Ellos esperan para el 2030 tener un parque eólico contundente que les permita tener autonomía total y no depender de combustibles fósiles para generar electricidad, ni a través del gas, ni del petróleo, ni el carbón, ni nada de eso. Está buena, pero son zonas que son propicias, mucho viento. Acá también tenemos. Aparte, nunca cesa el viento. En fin. ¿Cómo está ahí? ¿Estás llamando a Pelequén tú o no? Todavía no. No, viste, si algunos podemos. Pero Felipe ya está llamando a Pelequén. Tiene más entradas que el Estadio Nacional. Lo que pasa es que salió un estudio, fíjense, en qué lugar del mundo nos encontramos los chilenos respecto a la calvicie. Salió una plataforma que explica una investigación acuciosa que hicieron por todo el mundo. Y la sorpresa indica lo siguiente: el porcentaje de pérdida de pelo puede variar significativamente de un país a otro por factores de genética, estilo de vida y los factores medioambientales. Bueno, Chile no salió ganador, por suerte, pero dicen algunos, porque ¿qué tanto? Dice, en Chile los calvos son el 34% de la población masculina. O sea, uno de cada tres tira para Pelequén. Quedamos en el número 28 a nivel mundial. Somos el tercer país de Latinoamérica con más calvos. Nos ganó México y Brasil. Tienen más pelados. Yo pensé que los argentinos, los argentinos son bien pelados, y el tema italiano, europeo, también son menos calvos. La cosa es que salió México, Brasil y después Chile entre los pelados. Bueno, la cosa es que, ¿sabéis dónde? Italia tiene mucho pelado. Francia, Estados Unidos quedó en el cuarto lugar. Alemania también quedó después. Pero, claro, tiene más de 40% de calvo. Ahora, interesante, porque una cuestión es el factor genético, lo que apuntan ahí. El estilo de vida, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cuál es el estilo de vida que te hace caer el pelo? ¿Sí? El estrés, yo creo. Yo creo que ahí, bueno, dice, oh, ¿sabes qué? No, se me cayó el pelo, dicen. Hay una exclamación, hay una expresión que uno dice, cuando supe se me cayó el pelo. Y es por la impresión que le puede haber provocado. Pero el otro, factores medioambientales. Claro, puede ser que algo te tapa los poros, los folículos pilosos, y ahí se te empieza a caer el pelo, pero una cuestión ambiental, capaz, po. ¿Qué sabe uno? Pero viste, lo otro es genética. Uno de cada tres chilenos tira papel Pelequén entonces, calvito. Ahora, las mujeres dicen que es por un tema también, lo encuentran más viriles. ¿Cuánto antes los galanes tenían la media peluca? Y ahora Jason Statham, hay un montón de pelados que son como atractivos, son sinónimos de virilidad. Porque son pelados de arriba, pero peludos de abajo, en términos de pelo en pecho y todo, y es por la testosterona, que lo hace tener que perder pelo. ¿Es verdad? Bueno, avancemos. Oiga, sí, esto también es interesante, este estudio que se hizo, que tiene que ver con que los pacientes que son atendidos por doctoras tienen mayor posibilidad de sobrevivir. El estímulo, quizás. Claro, los pacientes atendidos por doctores tienen menos tasa de mortalidad. El estudio que hicieron. Bueno, esto fue en la Universidad de California, en Los Ángeles, en Estados Unidos. 700.000 pacientes fueron analizados de ambos sexos y desde los 65 años, además. El estudio fue durante 3 años. Y claro, se pudo demostrar y se pudo entonces difundir este resultado. De los 700.000 pacientes, 450.000 eran mujeres, casi 300.000 hombres, y el 30% que fue tratado por doctoras, la mortalidad a 30 días desde la fecha de ingreso bajó. O sea, ¿cachai? Entonces, es notable, porque quizás tiene que ver con la, como la aproximación, ¿no? La ternura, quizás esa cosa más afectiva, emocional, al que está mal le puede provocar una cosa positiva. Quizá el médico es más frío, puede ser, estoy pensando, porque estoy tratando de entender. Dice que hay una diferencia clínicamente significativa que cuando es una doctora o un doctor. Y puede, claro, el tipo puede decir, bueno, no lo veo bien, así que vaya preparándose. Cresta, ahí te morís mañana. Mientras que parece que la doctora va a decir, mire, no está bien, pero manténgase firme, luche, y ahí te tira para arriba. Estoy tratando de entender.
puede ser más positiva. Vaya a saber uno. Oiga, esto que van a ver, lápiz, tómate una pausa. Después, si queréis, lo dibujáis. Viejito, el futuro ya está aquí. Y lo traen los chinos. Se nota que la policía anda con unas gafas especiales que están conectadas a un computador central que van mirando, como robo, van mirando a lo Terminator, compadre. Entonces van sapeando a la gente que están, ven las patentes, ven los rostros y le van indicando inmediatamente si tiene antecedentes, si, cuál es la ficha policial del tipo. Y mira, pues, como va con gafas, mira, ahí se lo sapearon. Este otro también. Ahora, esto tiene que ver con el control de la gente, esto es súper Orwell, ¿ah? El gran hermano. Pero tiene que ver con que también pues, tiene que tener motivos políticos, que no solamente un tema de combatir delincuencia. Porque además estamos todos chequeados, porque chequeo cuando uno, ¿no? En los aeropuertos, todo eso, tenés que poner la carita, tenés que poner los dedos, te tienen súper sapeado. Entonces ahora que más encima te andan comprando el iris, esa cuestión, ¿te cachai? Entonces estamos todos ya identificados, estamos plenamente identificados, señores. Y aquí, con esto, imagínense, policía con lente, al tiro, ya te caché. La onda, el futuro está aquí. Gafas con realidad aumentada para detectar personas con fiebre también, y todo eso, porque también tiene que ver con salud. Un gallo que de repente no debería estar en su, debería estar en su casa cuidándose, ahí, lo cacharon, tiene fiebre. ¿Te acordás de esos dispositivos de mierda? Uno, cuando, en la época del COVID, uno es así, y ponía la frente, ponía... Yo una de esas marqué 40, y en una marqué como 32, estaba muerto. Pero se equivocaban harto. ¿Te acordás de la mono cuaternario? Ahí tenemos unos chuicos guardados, mono y cuaternario, que usamos acá para limpiarnos las patas. Entonces, que caímos en paranoia, bueno. Un fotógrafo de 58 años, es joven, pues revela el secreto de la eterna juventud, pero qué falta de respeto, es un lolo, 58 años. ¿Qué? ¿Ese gallo tiene 58? Estoy cagando. Bueno, la cosa es que fue modelo en los 80 este fotógrafo. Nació en el año 66, qué buen año, en Singapur. Y parece que tuviera 30. Dice que el secreto de la eterna juventud, dice, claro, dice que hay que ser socialmente activo. ¿Ah? Sí, hay que estar activo, lo más importante es estar activo. Dice que el gran secreto es una buena alimentación y actividad física. Cagué. Dice que la comida representa el 70% de la ecuación y el ejercicio solo un 30%. Ah, por el lado de la comida ando bien, yo estoy comiendo sanito. ¿Tú estás comiendo sanito, Lavi? ¿Pero qué hay? ¿Qué le llamas sanito? ¿Legumbre? ¿Brócoli? ¿Coliflor? ¿Sí? Sé que, no, fuera de broma, muchachos, le voy a dar un consejo, sobre todo a ti. Sí, te veo. Oiga, aumenten la dieta con garbanzos, lentejas y porotos. Ojalá una tacita de poroto o de lenteja o de garbanzo diariamente, compadre. Todo lo indican, ahí está, en esa legumbre está el secreto. Manténganse bien, manténganse saludables comiendo más legumbres. Lamentablemente en Chile, que éramos grandes productores de lenteja y todo eso, hay que echar... Sí, si comes poroto, usen filtro. En fin, y cerramos con esto. Oye, no puedo creer que ese gallo tenga 58 años. Se ve más joven, mira. Se ve más joven, mira. O está usando filtro. Ahora los asiáticos en general no son muy arrugados. Mira. ¿Cómo tenés 50? No, se pinchó. No lo puedo creer. ¿Qué has dicho? ¿50? ¿Cumpliste 50? ¿Y dos? ¡Qué mierda! ¡Qué baile! Ándate a Asia. Allá uno se ve más joven. Bueno, les quiero contar de otra situación. Un sujeto acusa a su esposa de arruinar el matrimonio por ser adicta al gimnasio. Mira, a propósito de mantenerse bien en la actividad física, aquí sale algo que lo perjudicó. Este hombre, cuya identidad no fue revelada, relató su experiencia a través de una red social, dijo que su esposa de 30 años está en muy buena condición física porque siempre ha ido al gimnasio. Lo pasa es que ahora va dos veces al día y más el horario de trabajo no tiene tiempo para estar con él. Yo le hace el quite, ya de frentón, prefiere ir al gimnasio. El hombre preocupado porque ya casi no comparte con su esposa porque ella prefiere ir al gimnasio. Dice que la obsesión de hacer ejercicio es tanta que incluso el marido piensa que está siendo infiel con las mancuernas. Sí, dice que ella cambió hace 18 meses. Dice, retomó el entrenamiento en el gimnasio. Dice que va en la mañana antes de irse al trabajo. Y después, cuando sale del trabajo, va de nuevo. Y dice el marido, yo ya no la veo. La propuesta es que el hombre también vaya al gimnasio.
Obvio, si no puede ganarle, súmate a ellos. Y vaya al gimnasio, mira que... En fin, ¿tú estás yendo al gimnasio, David? No, yo estoy legal que decía que le pidieron del gimnasio que me fuera, porque la gente cree que no está funcionando. Entonces le dicen que no vaya. No, que no... En fin, pero bueno, si haciendo algo en el gimnasio, alguna actividad física, tienen alguna lesión, les voy a dar esta recomendación, Lescaflam. Así es, un antiinflamatorio y una emulsión de uso localizado entrega un intenso calor. Realmente entrega mucho calor, atento a eso. Y eso hace que alivie rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel y su uso se recomienda en contracturas musculares por estrés, lumbago, dolores articulares, tendinitis por uso del mouse o computador, mialgias, torceduras e guinces. Lescaflam, siempre contra el dolor. Encuéntralo en farmacias del país. Lescaflam, ya lo saben. Nos vamos a la pausa, despedimos al señor Lápiz y nos volvemos a encontrar en breve minutos. Ya volvemos con Felipe. La nena se pone loca cuando suena a mí, no te digo zumba, que zumba, que zumban algo.